Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Muy buenas tardes, estimados hermanos. Les saludamos cordialmente a todos ustedes aquí presentes y a los que nos sintonizan a través del canal de YouTube Radio Claret Digital. Son las 3 de la tarde, hora de la misericordia, donde recordamos con devoción la entrega de Cristo en la cruz. Unámonos en oración por la humanidad entera, para que el Señor continúe derramando su paz y su amor, especialmente para los que sufren. Les invitamos a colocarse de rodillas y cantar. Oh Jesús sacramentado, tú mi más profundo centro, a mi puerta tú has llamado, yo te abro y vienes dentro, y mi corazón habitas, encendiéndolo en fervor. Ese fuego divino acrecentándome el amor, en ti están mis ojos, tú me enseñas el camino, y en la comunión sagrada te conozco, Rey divino. Al beber la dicha inmensa de ser transformado en ti, solo a ti respira mi alma, oh Jesús, que estás aquí. Buen pastor, pan verdadero, ten piedad, oh Jesús nuestro, apacienta tu rebaño, Jesucristo, te adoramos. Soberano de los cielos, oh Señor entronizado, en este pan humilde con nosotros te has quedado, y a nuestras pobres miradas y muy humilde adoración te quisieras tú quedar, solo lo explica el amor. El maná que en el desierto fue alimento de Israel, alimenta vida eterna como tú, oh Emmanuel. Escondido en esta hostia se nos da para la vida, y en amor así entregado eres celestial comida. He aquí el pan del cielo, alimento del camino, pan que Dios les da a sus hijos
Jesucristo, te adoramos. He aquí el pan del cielo, alimento del camino, pan que Dios le da a sus hijos. Jesucristo, te adoramos. Corpus Christi, adoramos. Por siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. Por siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. Por siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión,
Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión,
Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús como una fuente de misericordia, en ti confío. Desde el cielo ha bajado la promesa celestial. Es el Hijo de María que la bendición traerá. A un rey han esperado, coronado de esplendor, pero Dios se ha presentado, pobre, humilde y redentor. Los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo que nos da vida perenne. Nos da la Eucaristía, alimento celestial, se ha quedado con nosotros en un pedazo de pan. No olvidemos que ese niño, siendo Dios e inmortal, nos enseña a ser humildes y proclamar la verdad.
hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: Vengan a ver. Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó hasta donde estaba Jesús, y éste, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. El encuentro vivo, personal y comunitario con la persona de Jesús conduce a una gozosa e inevitable confesión abierta. Andrés, uno de los dos discípulos que habían seguido a Jesús, después de escuchar el testimonio de Juan sobre él, reconoce delante de su hermano Simón que fue el primero que encontró: Hemos hallado al Mesías. A la búsqueda del principio corresponde un hallar. En aquel a quien Juan el Bautista designó como el Cordero de Dios. Reconoce Andrés haber hallado la figura poderosa del Salvador, del esperado Mesías. Al ir ver dónde vivía y permanecer con Jesús, corresponde una acción misionera y dinámica, no estática, sino de salida misionera. Andrés
no se queda solo en el narrar la experiencia sobre Jesús, sino que conduce a su hermano hacia Jesús. Lo llevó a Jesús para que él también haga experiencia de encuentro personal con el Mesías. Cuando parecía que ya todo estaba alcanzado, resulta que hay una misión que cumplir, una alegría que transmitir, una experiencia que invitar a hacer. Ahora hay para el otro, para Simón Pedro, el primero que encontró una salvación que anunciar, el Mesías, un disfrute que hacer compartir, una promesa que hacer realidad, un anhelo que cumplir. También para Simón Pedro, el encuentro con Jesús significa un cambio decisivo en su vida. El encuentro con Él, con Dios, en Cristo, el Mesías, requiere ser una experiencia continuada de nuevos encuentros y conlleva la capacidad de transmitir, de comunicar el don y de hacerlo de forma alegre, desbordada y contagiosa. Al escuchar el testimonio de Andrés ante su hermano Simón Pedro, se experimenta en sus palabras una gran alegría que compartir con el primero que se encontró. Y no es para menos. Ha encontrado al esperado, al Mesías, al Cristo, al ungido. Es la gran alegría del encuentro con Jesucristo, a quien reconocemos como el Hijo de Dios encarnado y Redentor. Es la alegría que, contagiosa y desbordante, deseamos que llegue a todos los hombres y mujeres heridos por las adversidades. Es la alegría de la buena noticia del reino de Dios, de Jesucristo. En el testimonio de Andrés a Simón Pedro, vemos la urgencia de hacer partícipes a los otros del descubrimiento, de la espera alcanzada, del deseo satisfecho y de difundir la buena noticia. ¿Quién se ha encontrado con Cristo? Experimenta la alegría y la gratitud que ello significa y siente la necesidad de comunicar a todos el don hallado, no como una doctrina, sino como una experiencia a compartir, la del encuentro vivo con la persona del Mesías. ¿Qué acciones puedo emprender para que el testimonio sobre Jesús provoque en una reacción en cadena de persona a persona? ¿Cómo puedo hacer partícipe a todos los miembros de la comunidad para que, como iglesia, lleven la buena noticia a todos los confines de la tierra?
Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. De puntillas, Señor Jesús, quiero acercarme a tu casa. En silencio, ojos abiertos, corazón en fiesta. Quiero poner mi pie en lo sagrado para tocar el misterio. Quitarme la sandalia a pie desnudo, saberte cerca. Quiero romper la intimidad de tu hogar sencillo y sentarme a la lumbre, que el fuego arde y quema. Quiero hacer silencio en el corazón, como María, tu madre, y quedarme atrás oculto como José, que solo sabe dar presencia. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Aquí estoy en Nazaret, tierra de nadie. Lo último, aquí estoy, el lugar perdido de donde no sale cosa buena. Aquí estoy, en tierra donde tú, Jesús, echaste raíces, donde aprendiste a ser hombre, hombre sin nombre, a secas. Aquí estoy, en la tierra que te dio un nombre, Nazareno, las raíces de lo inútil y lo humilde, en noticia fresca que tú llevaste por los caminos de otros pueblos y naciones, y que siempre olían y llevaban el polvo de tu tierra. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Me quedo contigo, con ustedes, en tu casa de adobe. Me quedo contigo, que lo esencial es lo único que refresca el corazón, que se adentra en la sencillez y pureza de vida, que los tres, en unidad de amor, hicieron como hoguera. Me quedo contigo, quiero saborear el pan compartido. Me quedo contigo, quiero sentarme sin prisas a tu mesa. Me quedo contigo, quiero que me hables de Dios en la noche. Me quedo contigo, quiero hacer desierto en tu arena. Me quedo contigo, dame a conocer tus amistades de siempre. Me quedo contigo, llévame calle a calle por tu aldea. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Nazareno, ¿por qué 30 años perdidos en silencio? Nazareno, ¿por qué 30 años de trabajo como un cualquiera? Nazareno, ¿por qué no fuiste a la universidad entonces? Nazareno, ¿por qué al dejar tu casa no tenías ya escuela? Nazareno, ¿por qué un carpintero te daba identidad? Nazareno, ¿por qué tu nombre y el de María eran sin estrella? Nazareno, eres desconcertante, inquietante en lo humilde,
y tu vida oculta cuestiona al hombre de poderes que se cerca de prestigio, de títulos, de diplomas, de apellidos, y envueltos en pesadas y esclavizantes cadenas se queda. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, ¿dónde comenzó tu historia? Jesús de Nazaret, puerta abierta a Galilea, donde arrancó tu misión en las aguas del bautismo, donde llamaste en exigencia radical a pescadores, donde hiciste un grupo en camino que te siguiera, donde tu palabra comenzó a anunciar lo nuevo, tu reino, donde los signos de ternura y compasión se dieran, donde comenzaste camino hacia la Judea, Jerusalén de muerte, donde hiciste volver a los tuyos después de la mañana nueva, donde están las raíces de tu acción y contemplación profundas, para que el árbol de madera hecho cruz te sostuviera. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. En sus ojos la libertad tiene más luz, en sus labios toda verdad es más verdad. Tu corazón es siempre amor. Tu corazón es siempre amor. Nuestro amigo, nuestro hermano y salvador, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Sus caminos no tienen pérdida jamás, sus pensamientos tienen el brillo de la paz. Venid a ver quién es Jesús, venid a ver quién es Jesús. Nuestro amigo, nuestro hermano y salvador, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Por la vida voy queriéndome explicar, ¿quién me dio la luz? ¿Quién me dio la paz? No quiero imponer a nadie mi fe, pero eso sí, yo gritaré el nombre de quien hablé. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo, Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad,
un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Jesús, esplendor del Padre, ten piedad de nosotros. Jesús, pureza de la luz eterna, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de la gloria, ten piedad de nosotros. Jesús, Sol de justicia, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de la Virgen María, ten piedad de nosotros. Jesús, amable, ten piedad de nosotros. Jesús, admirable, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios fuerte, ten piedad de nosotros. Jesús, Padre del siglo futuro, ten piedad de nosotros. Jesús, mensajero del plan divino, ten piedad de nosotros. Jesús, todopoderoso, ten piedad de nosotros. Jesús, pacientísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, obediente, ten piedad de nosotros. Jesús, manso y humilde de corazón, ten piedad de nosotros. Jesús, amante de la castidad, ten piedad de nosotros. Jesús, fuente de amor, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios de paz, ten piedad de nosotros. Jesús, autor de la vida, ten piedad de nosotros. Jesús, modelo de virtudes, ten piedad de nosotros. Jesús, celoso de nuestra salvación, ten piedad de nosotros. Jesús, nuestro Dios, ten piedad de nosotros. Jesús, nuestro refugio, ten piedad de nosotros. Jesús, Padre de los pobres, ten piedad de nosotros. Jesús, tesoro de los fieles, ten piedad de nosotros. Jesús, pastor bueno, ten piedad de nosotros. Jesús, verdadera luz, ten piedad de nosotros. Jesús, sabiduría eterna, ten piedad de nosotros. Jesús, bondad infinita, ten piedad de nosotros. Jesús, camino y vida nuestra, ten piedad de nosotros. Jesús, alegría de los ángeles, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de los patriarcas, ten piedad de nosotros. Jesús, Maestro de los apóstoles, ten piedad de nosotros. Jesús, Doctor de los evangelistas, ten piedad de nosotros. Jesús, Fortaleza de los mártires, ten piedad de nosotros. Jesús, Luz de los confesores, ten piedad de nosotros. Jesús, Pureza de las vírgenes, ten piedad de nosotros. Jesús, Corona de todos los santos, ten piedad de nosotros. Sé propicio, perdónanos, Jesús. Sé propicio, escúchanos, Jesús. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Jesús. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, óyenos, Jesús. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros, Jesús. Jesús, óyenos. Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos. Jesús, escúchanos. Te pedimos, Señor, que quienes veneremos al santísimo nombre de Jesús, disfrutemos en esta vida de la dulzura de su gracia y de su gozo eterno en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción a los cielos. Bendita sea su gloriosa Asunción a los cielos. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, ha llegado el momento de la despedida, pero aquí, junto al sagrario, como lámparas encendidas en tu amor, quedarán nuestros corazones. Antes de partir, queremos agradecerte todas las inspiraciones y enseñanzas que has suscitado en nuestras almas en esta hora feliz de adoración y alabanza. Señor, bendice a nuestras familias, amigos y bienhechores. Bendice de una manera especial a los que estamos aquí presentes, que formando comunidad cristiana, deseamos que todos los hombres te conozcan, te amen y te alaben, y te reconozcan como Creador y Señor. Amén. Amén. Por siempre sea alabado.
mi Jesús sacramentado, por siempre sea alabado. Mi Jesús sacramentado, por siempre sea alabado. Mi Jesús sacramentado. Hasta aquí, hermanos, la hora de la misericordia. Les invitamos a seguir en sintonía de Radio Claret Digital. Feliz tarde para todos. Oído un sol en alta esfera, en los cielos gloria a Dios, y en los cielos el mortal paz en la tierra. Canta la celeste voz, con los cielos alabemos, al eterno Rey cantemos, a Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén. Canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial, a salvar los pecadores vino al seno virginal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel. Canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por internet.